El Sistema es una organización que nació en el año 1975. Fue creada por el maestro José Antonio Abreu con la intención de socializar y democratizar el acceso de la música clásica a todos los niños y jóvenes del país, con una intención de trascender, por supuesto, al mundo, como hoy por hoy es ya un hecho. Bueno, el Sistema está organizado en un grupo de 12 programas académicos y artísticos, donde se destacan los programas orquestales. También tenemos los programas de nuevas agrupaciones de música popular. Tenemos el programa Alma Llanera, destinado a la formación de la educación de la música folclórica del país, el programa de atención a niños con necesidades especiales. También tenemos el programa de educación y formación docente. Este primer ejercicio tiene que hacerlo, son corcheas que hay que hacerlas en un metrónomo en 60. También tenemos un programa muy importante, que es el programa Simón Bolívar, que es el programa que atiende a los niños escolarizados que están en las escuelas públicas del Estado venezolano, donde en el horario de las tardes llevamos la formación musical a través de este programa, enseñándolos a tocar tanto instrumentos orquestales como instrumentos típicos folclóricos del país, como también a cantar, que es parte de las demás actividades. De manera que ese programa, por cierto, es el que ha sido bien exitoso en el país y nos ha ayudado a crecer exponencialmente, como hoy por hoy lo tenemos, más de 1 millón de niños que están siendo beneficiados dentro del Sistema de Orquestas de Venezuela. Bueno, la música popular siempre ha sido parte del Sistema, a pesar de que de una manera más reciente se le ha dado una proyección quizás especial. Pero siempre la música en el país, el maestro Abreu siempre comentaba que Venezuela es un país eminentemente musical. Todas las comunidades siempre tienen sus maneras de expresión, tanto la música latina como la música del rock, el jazz, etc. Y por supuesto la música tradicional de Venezuela. ¿Qué ha hecho el Sistema? Ha logrado enmarcar bajo una metodología de enseñanza, que es la metodología que destaca el Sistema dentro de su día a día como formadores de músicos a través de la enseñanza y la práctica colectiva de la música en orquestas y ensambles, llevar esa misma metodología a la enseñanza de la música popular. Como en todas partes del mundo, la pandemia ha ocasionado que cada una de las organizaciones de todas especies tengan que adaptarse pues, a esta nueva realidad, que por más que esperemos pues, que pueda terminarse lo más pronto posible, pero hay que atender pues, las necesidades inmediatas. El Sistema ha tenido que virtualizar todos sus procesos de alguna forma, ha tenido que llevar desde lo que es la parte artística, donde son nuestros conciertos, a través de la sala virtual que tenemos en nuestro canal de YouTube. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que barranda, cantando sus caídas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada. Hasta transmitir las clases de manera permanente y mantener el contacto entre los maestros y los estudiantes por la vía virtual, usando por supuesto los mecanismos de redes sociales, lo que son los software estos de reuniones y teleconferencias, inclusive la parte de las llamadas telefónicas, porque también de alguna manera mantienen a los muchachos para darles informaciones y atenderlos. Vale, toca a mí los tres primeros pentagramas lento, así, mira. Y yo te escuche con ese sonido. Todo lo que es en ciertas zonas muy alejadas del país, donde quizás la cobertura de la parte de internet no es tan fuerte como en las ciudades importantes, hemos utilizado las radios comunitarias como mecanismo para llegar también y llevar información pedagógica, por supuesto, y educativa a nuestros niños jóvenes y a su vez
lo que es el canal de televisión en IBTV que existe en el país, un canal educativo, en el cual tenemos una serie de espacios donde nos brindan unas oportunidades para también transmitir allí ciertos conciertos, ciertas conferencias y algunas de las que son las clases permanentes que dan los muchachos. De manera que la manera de mantener a todos los muchachos en conjunto, armando estos grupos de trabajo, estas clases magistrales, tanto con maestros nacionales como internacionales. Hemos recibido en este último periodo de tiempo más de 38 maestros internacionales que han estado en constante trabajo y preparación de nuestros jóvenes músicos a través de los mecanismos virtuales, lo cual ha servido muchísimo tanto de motivación como de mantenimiento del nivel académico y crecimiento del nivel académico de los músicos. Es un orden de la...